Fíjate, hay una cuestión con las palabras. Las palabras pueden tener una primera, segunda, tercera acepción. ¿Ves? Te pongo un ejemplo, la palabra banco. ¿Qué significa banco? Tiene dos significados habituales. ¿Qué cosa es un banco? Bueno, es una banqueta y también una casa donde hay dinero. ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda acepción? Es decir, ¿cuál es la acepción básica, la original? ¿Cuál salió de cuándo? Eso exige análisis. ¿Ves? A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál sería la primera? A ver, Vicente, ¿tú qué andas en ese tipo de cosas? Banco, para resguardar cosas o para sentarse. Sí, pero ¿cuál fue? Son dos acepciones muy diferentes. Una es una casa de dinero y otra es una... Yo creo que depende de lo que estemos hablando, del círculo en el que nos estemos moviendo. Sí, se usa una u otra acepción, pero hubo una original. Hubo una época en que una de esas dos no existía. ¿Como el lugar de...? No. Lo primero fue un banco, una banqueta. Vale. Los primeros bancos eran unas banquetas que llevaban los comerciantes al templo, a algunos lugares, ponían las esquinas, eso era el banco. Y allá arriba hacían sus canjes monetarios. Y entonces el nombre de ese banco se le aplicó después a la casa donde ya lo hacían oficialmente. ¿Ves? Las instituciones bancarias surgieron ahora 1000 años, 800 años. En cambio, el canje sobre una banqueta, eso es de la prehistoria. ¿Ves? Entonces, la primera acepción es la banqueta. La segunda es ya después la casa. Y así pasa con las palabras que tienen varios significados. Pueden estar seguros de que no salieron todos a la vez. Salió primero uno y después por deriva otros. Al interpretar Nestlé como luna, caemos en un problema. El Nestlé dura 20 días. No 29 días y medio como dura una luna. Al interpretar Nestlé como luna, los antropólogos, muchos antropólogos, están tratando de encarar la veintena en el ciclo lunar. Están tratando de, pónganse cómodas, están tratando de interpretar la veintena como una extensión del ciclo lunar. Es decir, dice, primero un ciclo de 28 o 29 y medio días y después se fue reduciendo hasta quedar la veintena. Eso mismo pensaba yo cuando empecé a estudiar esto. Que primero surgió el ciclo lunar y después la veintena calendaria. Pero es que el concepto de luna, asociado a la raíz mes, que en realidad es mes, no es el original. El original, de hecho, el concepto original es el de pie o pierna. Pie o pierna, hace miles de años, dieron esta raíz. Más, más, mes, se nota en agua, por ejemplo, en masa. En el macehual, en el mestil, esa deriva AE es muy común en esta raíz. Es decir, no sé, la vocal es lo de menos ahí. El concepto de pierna le dio origen al concepto de curva, o de cosa que se curva, de ahí al cuerno de los animales, y ya en tercera acepción a la luna. Eso es lo interesante. Y la veintena surgió antes de esa acepción lunar. Es decir, en el nombre de la veintena está el número de la veintena. Porque metri todavía en el náhuatl, metri sigue significando el tracto inferior del cuerpo, las patas. Sobre todo aplicado a los animales, pero incluso también a las personas. Por lo tanto, la alusión a los cuadrúpedos, a las patas, automáticamente está hablando de los 5 dedos. Luego, en el nombre del metri tenemos una referencia a los 20 signos del metri. No es necesario pasar por la luna. Como les acabo de decir, no es necesario pasar por el banco donde te cambian dinero para llegar al banco donde te sientas, sino al revés. Hubo una primera acepción y después una segunda miles de años más tarde. Y así pasa con esto. No es necesario pasar por el 29,5 días para llegar a los 20 días. La unidad vigesimal no deriva de los 29 días, ni de los 28. La unidad vigesimal existe desde la prehistoria. Mientras más para atrás te vas, más cantidad de pueblos contaban por veintenas. Muchos pueblos de América todavía contaban y cuentan por veintenas, y en Europa también, y en el norte de Asia también. Es decir, la unidad vigesimal ya existía como conteo cuando llegaron los seres humanos a América. Luego no te da chance a meter la veintena en el ciclo de la luna y después volverla a sacar. No tiene sentido eso. ¿Ves? La veintena ya existía desde mucho antes. Vas a encontrar veintenas, así de 20 signos, desde la prehistoria. Desde antes que existiera la lengua náhuatl. En otras palabras, cuando veamos un elemento contradictorio en Anáhuac, tratemos de ir a una capa inferior, a una capa anterior del lenguaje, pues probablemente se resuelva ahí. Antes de inventarnos una tesis extraña, vamos a escarbar un poquito. Porque bueno, si le doy a la hilacha, termino explicando cómo fue que la veintena lunar se transformó en... ¿Te das cuenta?
Pues bien, esos 20 signos, a ver, ayúdenme a recordar Cipactli, lo voy a escribir fonético. Cipactli, ¿qué significa qué? Lo estamos traduciendo aquí como dragón, porque... Y aquí entramos en otra cuestión etimológica, es decir, del origen de las palabras. ¿Por qué? Ordinariamente se traduce como cocodrilo. ¿Por qué nosotros aquí no lo traducimos como cocodrilo? Porque el cocodrilo tiene su propio nombre. Porque cocodrilo en agua se dice de otra manera. ¿Cómo se dice cocodrilo? Acuaspatín. Es un cocodrilo. Cipactli no es un cocodrilo en agua. Cipactli lo tradujeron como cocodrilo los españoles. No los informantes nativos. Porque los informantes nativos sabían decir cocodrilo. Luego no confundían las palabras. Cipactli es de una raíz cipac que aparece no solo en México, aparece en todas partes de la Tierra y en muchas partes de América, para darle nombre a un ser mítico. Es decir, las antiguas cosmovisiones, bueno, ustedes lo saben perfectamente, tenían seres míticos junto con los seres reales. Los americanos no tenían por qué ser diferentes, obviamente. El concepto de dragón surge en la prehistoria, es decir, de hecho surgió, será miles de años antes de que América fuera poblada. Ese concepto ya existía, por eso ese concepto aparece en todo el viejo mundo. Si tú encuentras un Cipactli en el arte chino, ¿cómo le llamas? Le llaman dragón. ¿Y por qué si te lo encuentras en el arte mexica, recurres a un falso concepto? Tuerces la palabra con tal de no decir dragón, ¿por qué? Si te encuentras un ser humano en China, ¿cómo le llamas? ¿Ser humano? Si te lo encuentras en México, ¿por qué decirle indio? Es decir, ¿por qué esa resistencia a usar palabras comunes para hablar de las personas que vivieron aquí y su cultura además? En todas partes de la Tierra vas a ver un ser que tiene, que es un reptil pero tiene plumas, como un Cipactli, y que además echa fuego y vuela y todo lo demás. Yo no conozco ningún ser natural que responda a eso. Yo no sé de ningún cocodrilo emplumado que vuele. Luego traduzco Cipactli como dragón. El Cipactli se dibuja así, este es un glifo. ¿Le sigue cuál? Hécate, con un apóstrofe, que es una distancia. También puedes decir directamente Hécate, y significa lo mismo. Aire, viento. ¿El tercero cuál es? Cali. ¿Cuarto? Cuespali. ¿Qué es? Lagartija. Luego le sigue Coa, serpiente. Después Miquiste. Esa raíz Mic denomina la muerte casi todo el mundo también. Mic o Mic, o a veces Mic, ¿ves? O Mictr o Mictl. En maya se invierte, es Kimi. Ese signo se pronuncia Kimi. Eso se llama anagrama o inversión de sonidos, pero es la misma raíz. Después sigue ¿cuál? Masa. Luego Toste. Venado, conejo. Atu, agua. Luego viene Liquidly. It's Queen Tli. En esa época era Tli. ¿Le sigue cuál? Osomat. Vamos a pintar un mono acá. Luego Malinali. Malinali se traduce como hierba, pero no significa hierba. Hierba se dice chihuahua en náhuatl. Malinali, esa raíz. Mal, de hecho la raíz mal significa algo mullido, suave, muelle. Mali quiere decir algo que se tuerce. Malina, una cosa torcida. De hecho es el verbo torcer específicamente. Malinali es su sustantivación.
significa cualquier cosa torcida. Por excelencia, una cuerda. Por lo tanto, eso es la cuerda de la hierba. Hierba torcida es como traducen actualmente, pero antes se interpretaba como soga gruesa, no mecate. Una soga, bien gruesa. ¿Ves la distinción entre soga y mecate? ¿Se maneja esa distinción o no? ¿Qué cosa es una soga? Sí, es más gruesa, ¿no? Ya es entrelazada. Sí, ¿no? Antes era así, yo manejo la... Y el mecate es más... Para mí, sí, más sencillo. Más sencillo. Ok, era una cosa gruesa, torcida de hierba, obviamente. Y es un simbolismo. Porque significa lo que se tuerce en general, no solo la hierba. Sino torcer los pasos. Después viene ¿cuál? Ácato. Ácato. Caña. Actualmente es carrizo. Ácato es carrizo. ¿Mm? Derivó. Antiguamente había un nombre específico para decir carrizo, ¿quién se acuerda? Ya lo hemos mencionado un par de veces. Había una diferencia antigua entre ácat y carrizo. Por eso los informantes nativos no tradujeron carrizo, sino ácat. Acazácat era el carrizo. Acazácat. Bien. Esto se lo digo porque, bueno, la lengua derivada también notaron deriva aquí en osómatri. Hoy se dice osomatri. Paradójicamente, la palabra osomatri es anterior a osomatri. Es decir, esa pronunciación osomatri es de hace 1000 años. Osoma es de hace 600 años, digamos. Osoma es la versión clásica. La versión clásica quitaba. A ver, y esto no sirve para ejemplificar. Osomatri tiene qué cosa. Apóstrofe, porque no puedes unir una vocal con el sufijo tli. Si pegas el sufijo tli, tiene que tener una consonante o apóstrofe. Si lo vas a unir a la vocal, entonces se queda en oso, ma, tl, y contraes la palabra. Y esto es lo que hace la lengua clásica. Van a ver en estas lecciones algunas cosas que no son como se habla ordinariamente. Porque cuando llegaron los españoles, prácticamente eliminaron la lengua clásica. Pero se siguió hablando la lengua popular, que es más antigua, que además es más extensa. Entonces, bueno, por eso las distinciones. Después de Acat, ¿quién viene? Ocelo. Ocelo, voy a poner las garras. Ocelo se entiende bien. Después viene ¿cuál? Cuau. Luego, Coca-Cuauti, su símbolo es el ojo avisor. El ojo que ve. ¿Y qué quiere decir Coca-Cuautli? Literalmente águila de collar, pero es el nombre de un buitre, de un tipo de buitre. Es decir, no es un, como, no es un águila, es un buitre. ¿Ves? Solo que lleva ese nombre. Porque Cuautli también se ha dado cuenta que es un término bastante genérico para aves de rapiña. Después le sigue ¿cuál? Olin. Con una sola L. Con una sola L. No es Olin. Uno pensaría que es una. Que es un sufijo sustantivo, ¿verdad? Es el in. ¿Verdad? ¿Sí o no? Una sola L. Solo es la contracción de olina, mover. No es un sustantivo, sino la contracción del verbo olina. Después sigue ¿cuál? Tecpa. Cuchillo grande, cuchillo infernal. Finalmente, yeah. Vienen Kiawit, que es qué cosa? Media de fuego. Y Xochitl. Yeah. Así que, aprende calendario. ¿Qué onda? ¿Cómo está Mauricio? Lo básico es aprender su siguiente signo adelante y al revés. Y aprender también su número. Porque si vas a trabajar calendario con cierta ya profundidad, no se trata de manejar palabras, se trata de manejar números. ¿Ves? Números, para poder llegar. ¿Olin qué número es? 18. Mm-mm. 17. Así. Es el punto 17. Y ya con eso puedo manejarme sobre numeración vigesimal. Si manejo una ecuación vigesimal y esto lo reduzco a números, no necesito entonces entrar en el detalle cultural, me basta con la fórmula matemática. Y así no se falla. Pero si no, tengo que estar memorizando un buen de cosas. Tú te has dado cuenta al escribir que es complejito memorizar. Entonces, la otra cosa a tener en cuenta es que este es el orden lineal. ¿Bien?
Pero había, además del orden lineal, otro orden, que era un orden, que era otro tipo de ciclo. Es un orden radial. En este orden radial, se dice que si un cargador o tlameme, en agua común, tlameme, si un cargador es cali o casa, ¿cuál es el siguiente? Tostli. ¿El otro? Actat. Y el otro, tepa. Los cargadores siempre forman cruces. Si un cargador es, por ejemplo, Kiawitl, ¿cuál sería el primero de esa serie? El primero de esa serie. Esos son los órdenes que hay que aprenderse esta. ¿Y es? No, no. Si un cargador es Kiawitl, ¿cuál es el primero de esa serie? Es muy simple, hacemos la cruz de Kiawitl, que nos da Huepali, Atl, Ocelotl, Kiawitl. Y esa es la serie que usan actualmente los mayas. Los mayas están ahora en los cargadores número 4, 9, 14 y 19. Los mexicas y los demás pueblos en el pasado estaban en los cargadores número 3, 8, 13 y 18. Y esos son recursos muy fáciles de aprender. Si un cargador es 1, el siguiente va a ser 6. El otro, 11. Y el otro, 16. Y así, es siempre formando cruces, saltos de 5 en 5. Esto es sistema de cargadores y es otro tipo de ciclicidad. A ver, alguna cuestión sobre esto, que ya estamos terminando el repaso ahora. ¿Algo que surja? Si puede dividir esta cuenta en dos partes, una que vaya hacia abajo y una que vaya hacia arriba. Sí, de hecho es así. Estos tonales bajan y estos tonales ascienden. Conceptualmente hablando, a la hora de un ciclo concreto, puede que el ciclo empiece aquí y tiene su propia mitad, pero de manera conceptual, es decir, pensando, digamos, en la piedra del sol, que es un esquema abstracto del tiempo, no es una cosa aplicada a un año específico, sino una abstracción, pues sí, estos tonales descienden y tienen un claro sentido descendente, y estos ascienden y también tienen un claro sentido ascendente. Recuerden que aquí hay 19 tonales y el cero. Insisto en que los mexicas representaban el cero de tres maneras, como una flor, así lo van a ver en los códices mexicas coloniales, los códices catastrales. ¿Saben lo que es códice catastral? No me extraña. Un códice catastral es para el catastro, un códice de medidas. Cuando llegaron los españoles, lo primero que hicieron fue volver a medir el territorio. Es decir, había que justificar los impuestos y una serie de cosas, y usaron las medidas que ya tenían los mexicas y lo volvieron a hacer, afortunadamente, porque los que lo hicieron fueron los propios moradores de las aldeas y demás. Y claro, cada cual jalaba para sí, y con esos documentos justificaban su posesión sobre el terreno. Incidentalmente, quiero decirles que en este momento existen fuentes que pueden documentar la posesión ancestral de las tierras, por lo menos en toda la zona central y maya. Lo que pasa es que no se conocen, y los pueblos ni conocen eso, pero ahí están los documentos. Son documentos de hace 5 siglos y tienen fuerza legal. Además, son un precedente legal tremendo. Una de las cosas que ha hecho la modernidad es destruir todas esas formas, y por eso se generan broncas entre los pueblos, que a veces tienen sentido, pero bueno, en esas fuentes mexicas había que medir, por ejemplo, en yardas, que era la medida de esa época, que era como un metro, una cosa así, y en podos y varas y demás, cantidades enormes de tierra. Entonces estaban obligados a usar sistema ordinal. ¿Qué cosa es el sistema numérico ordinal? Si tú vas a escribir, por ejemplo, la cantidad de, no sé, de 10.000 yardas cuadradas, 10.000 metros cuadrados, con puros puntitos, eso no tiene ningún sentido, por supuesto. ¿Cómo lo hacían entonces? Con sistema de órdenes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El sistema de orden no solo es maya, es un sistema que se usa en todo el Anáhuac y está más que documentado. Los mexicas ponían el cero con esto o con una semillita así, que se supone que es de chía, o hay quien dice también que es un cacao, o con una marañita así, que a mí se me hace que es como un clavel o una florecita más complicada. Cuando vean eso, por ejemplo, si ven este signo, hola, adelante, pónganse cómodos. Sí. Si ven este signo, un códice catastral mexica.
Y al lado les voy a poner un ejemplo. Este otro signo. ¿Qué número hay ahí? A ver. ¿Qué número es? Se lo voy a poner mejor. Digamos, así. 200. Los mexicas no pintaban el 10 con barras como se hacía en la matemática y en la astronomía. Los códices catastrales son curvitas. ¿Bien? Y las unidades, en vez de estar representadas por puntos, las representaban por palitos. Así que si ven cuatro palitos, eso es un 4. Pero ya esto es un 5. Y una florecita es concepto de orden superior. Si hay dos florecitas, estamos multiplicando eso por el cuadrado de 20 y así sucesivamente. Insisto en que no es cierto eso de que los mayas contaran por números de orden y los demás pueblos, ¿no? Eso es absolutamente falso. La numeración ordinal la crearon los olmecas hace miles de años y la heredaron todos los anahuacas, obviamente. ¿Qué tal, Marcos? Ponte como vos. Qué milagro verte. ¿Alguna otra cuestión sobre esto? A ver. Vamos a hablar un poquito de aspectos cualitativos del calendario. Primero, esto es una veintena ideal. Esta veintena ideal tiene el nombre de Sempoalcalli. No es una veintena aplicada al año. ¿Por qué lo sabemos? No tiene numeral. Empieza, para empezar, ahí no hay fechas. Ahí solo hay signos. Una fecha tiene mínimo un signo y un número. Así que un número solo no hace fecha. Un signo solo no hace fecha. Tiene que haber un emparejamiento. Esa parejita de signo y número. Por ejemplo, uno dragón, dos viento, tres casa, cuatro lagartija, cinco serpiente, 11 mono, 16 buitre, y seguimos hasta 0. Sempoalli, Xochitl, dime. Sempoalli, Xochitl, pero no se supone que debe de ser la combinación 20 por 13. Sí, esos son los normales. Solo estoy hablando de los números. De los números, okay, que tiene. Esto es una visión abstracta del tiempo que recibe el nombre de Sempoalcalli. ¿Bien? Y me interesa recalcar esta expresión. Esta expresión contiene un número de orden en potencia. Existe además otra medida que recibe el nombre de Metzli. En esta otra manera de ordenar los signos, empezamos no con Zipacte y no terminamos con Xochitl, empezamos con ¿qué signo? ¿El Metzli con qué signo empieza? ¿El sistema métrico? ¿Con qué signo? No, un Metzli, es decir, una veintena aplicada a un año, ¿con qué signo empieza? Pues ahí necesitamos algo más. Necesitamos saber el cargador de ese año. Si ese año comienza, por ejemplo, se llama casa, entonces esa veintena comienza en casa y termina en viento. Y si ese año se llama pedernal, la veintena comienza en pedernal y termina en olivo. Y así sucesivamente. Es decir, la veintena aplicada al tiempo concreto empieza donde mismo empieza, o más bien, en el mismo signo que le da su nombre y que por tal razón se llama cargador. Este concepto recibe el nombre de Metzli y es diferente del Sempoalcalli. El Sempoalcalli es una abstracción, ni siquiera es calendario. Es solo una abstracción. El calendario comienza con el Metzli y eso lo vamos a ver en otra lección. ¿Alguna cuestión más sobre esto? Insisto que se aprendan los números de los signos, sobre todo si van a trabajar calendario, porque es muy cómodo poner un número y hacer una cuenta. Por ejemplo, tú que andabas trabajando con tonales. Sí, claro, uno se lo aprende así. Uno caña. Eso en realidad se llama ¿cómo? Sí. 1.13 de 20. ¿Ves? Empiezas a trabajar de una manera mucho más técnica y eso te lleva más lejos. Bueno, voy a borrar. ¿Alguna cuestión más sobre esta? A ver.
Quiero decirles así muy brevemente que estos 20 signos se usaban lo mismo para numerar las hojas de un libro que para lo que ustedes quieran. Hay un cronista que dice estos 20 signos los usaban para muchas cosas, entre ellas el calendario. Así que, si se encuentran el signo solo en una fuente, tienen que verificar si esa aparición es calendárica o no lo es, porque pudiera ser simbólica, puede ser otra cosa. ¿Qué otra cosa iba a decirles? Ah, respecto a lo que comentaba Mauricio de que una parte disminuye y otra, una parte baja y otra aumenta. Fíjense que los signos, y esto lo vamos a ver con más calma otro día, tienen una característica cualitativa. Si Patrick representa el origen, incluso, si bien no etimológicamente, pero el sonido, a los nahuablates de aquella época le sonaba como principio. Lo agarras, si Patrick le sonaba como a principio de algo, aunque no significa principio. Viento representaba el desarrollo, Cali, la concepción, nacimiento, y así sucesivamente. Esta primera mitad habla de el descenso del ser humano hasta la muerte, que es el perro, el cholo. Y esta otra mitad habla de los nueve inframundos, los nueve ríos que había atravesado y todo eso. Y el regreso de la vida. A ver, ¿qué otra cosa quería decirles sobre esto? Si tienen alguna idea, me interrumpen, porque esto es puro repaso. Para terminar el repaso, quiero insistir un poco más en la numeración. De hecho, debí haber empezado con números decimales. ¿Se acuerdan de los números decimales? ¿Se acuerdan qué significa número decimal? Número con base 20. Tiene una base 20. Es decir, si yo pongo un 1 y un 0, ¿cuánto vale? ¿Cuántas unidades hay? Unidades en el decimal 10. En el vigesimal, ¿cuántas unidades hay en esta expresión? 20. ¿Y en esta cuántas hay? 400. ¿Y en esta? 8.000. 8.000. Es decir, en un sistema vigesimal, mientras más largo el número, más ahorra. Te pongo un ejemplo. Esta expresión ahora se la voy a poner como lo hubiera pintado un Olmeca. Vale 64 millones. Vamos a colocar el número al lado, 64, respetando los otros, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos ya que usar un orden base. Es decir, el sistema vigesimal es más económico que el decimal, pero tiene un problema. Hay que memorizar cuántas cifras. ¿Cuántas cifras hay en el vigesimal? 20. ¿Cifras o guarismos? Cifras. Guarismos no, cifras. Guarismo. Guarismo hay dos, el punto y la barra. Pero las cifras, ¿cuántas son? 19. 19 cifras y el cero. 19 cifras y el cero. Y hay que memorizar las 19 cifras. Y el cero. ¿Ves? Con eso lo construyes todo. Pero aquí puede haber una de 19. No es como nosotros que solo podemos poner una de 9. Y los números, los nombres de las 19 cifras en náhuatl, a ver quién se acuerda. Náhuatl clásico, por favor. Sí. Vamos a empezar por el cero, aunque no sea cifra. ¿Cero se dice? Cuali. No, cuali es la cuenta. Está por ahí. ¿El cero se dice? Apuali. Apuali. Que significa literalmente que no hay cantidad. ¿El 1? Sí. 6. Sí. Bueno, se lo voy poniendo con puntos de paso para estudiar el grafo mesoamericano. Apuali, C, Ome, Yei, Naui, Macuili, Chicuas. Chicuase, Chicome, Chicome, Chicnue, Chicnawe. A ver, el 8, Chicuey, 9, Chicnawe, Chicnawe, y el 10, Matlactri, tiene apóstrofe. Ahora vamos al 11. Matlatli 11. 11.
Están viendo que es esta misma estructura con el, ligativo homo. Esto es matlactli on home. Y están viendo que si ese ligativo va seguido de una consonante, se convierte en M. Si va seguido de una vocal, en M. Si esa consonante es M, también se convierte en M. O si es P, obviamente. ¿Este cuál es? Matlactli home. Sí. Y ahora están viendo que este número se modificó, perdió su raíz. Vamos a ver por qué. Esto es Matlactli on Nauti. Igual. Eso es otro. No. 15. Es 15 es este. Castoli. Castoli. Castoli, que quiere decir sexta. Castoli, ¿qué? 11. Recuerda que las palabras, todo por decirlo, son llanos, así que casi todo. Castoli 11. Castoli. Castoli. Omei. Y Castoli. Onaui. Ahora, si le sumo a esto, que a esto yo le sumo un punto, doy un salto de orden, así que se escribe diferente. Es una veintena. ¿Y eso se dice? Quali. ¿Sens? Quali. Quali es solo el nombre del ordinal. Ok. Del multiplicador. Y se puede ir. Y tiene que ponerlo multiplicando siempre para que sea. Sí. No como en español que dice 100 y ya vale. Tiene que decir un 100, sí. Bueno, Sempuali es el primer orden que aparece. Pero fíjate que con Constantino siempre anduvimos agarrados del chongo por esto. Por la situación de que yo le decía que las unidades también son un orden. Ah, mira, en esta numeración vas a ver, el grafo mismo te va a indicar algo. Dile, Marco, a ver. La unidad es un principio de orden. No, la unidad 1. Es un principio de orden. No, pero espérame, no la unidad, sino las unidades. Todo el sistema de unidades del 1 al... A ver, todo se resuelve si le pones apellido. ¿Cómo se llama en matemática el orden? Orden de... conversión. Décima, decimal, duodecimal, lo que te dé la gana. Orden de conversión. En ese caso, el 1 no es un orden de conversión. Aunque es un orden, es un principio de orden, principio. Pero no de conversión. De conversión empezamos por el 20. Así, no hay otro orden de conversión inferior, sí. Mira, el argumento que yo le discutía de por qué sí. Porque en el sistema decimal que nosotros conocemos como el guarismo arábigo, básicamente lo que está ocurriendo es que si las unidades sí determinan un orden de cantidad, tienen un orden, un valor absoluto y relativo. Por eso sí es un orden esa situación de toda la secuencia de unidades. Pues. El orden de conversión es algo muy específico y es aquella cantidad que multiplica. ¿Ves? Por uno. Bueno, si multiplica por uno, no necesariamente. Pero, por ejemplo, en el caso del 2 te complicas. Vamos a atender algo más interesante aquí. Okay. Hay tres tipos de números, y ustedes lo ven claro. Números compuestos de puras, de puros puntos. Números compuestos de puras barras, que son este, este y este. Y números mixtos. Así que eso se llaman números simples, compuestos, y los que son puras barras son números subordinales. A diferencia de nuestro sistema que tiene del 1 al 9 y todo es parejo y no hay estructura allá adentro, en las cifras anahuacas, lo mismo dicho en maya que en náhuatl, que es lo que tú quieras, por la misma forma del sistema, fíjese mal, es más largo, hay orden acá adentro, pero no es un orden de conversión. ¿Bien? No es orden de conversión, por eso les vamos a llamar subórdenes. De manera que es un orden de escritura, no de conversión. De manera que si yo tomo la barra del 5 y le adiciono los puntos, hago los números desde el 6 hasta el 9, desde el 11 al 14 y del 16 al 19. ¿Estás adicionando? Así de simple, estoy uniendo barras y puntos, entonces esto nos va a dar tres tipos diferentes de cifras. Y otra cosa les quería decir, estos cuatro números tienen raíces propias, es decir, significan cosas. Este C deriva de Sen, que es semilla, Sentli, semilla o grano. Ome. Ome deriva de una raíz Om, que quiere decir un.
y que en esta posición se trasladó. Sí, de hecho la raíz on, la tarde lo dijiste, que la, es la en el resto de la lengua de Mesoamérica y de América, sí. Esa raíz on significa uno o dos. Si encuentras que el náhuatl está en la segunda posición, eso es un traslado. Y eso se da con cierta frecuencia en la lengua. Un traslado porque el uno se empezó a decir con un nombre propio, el nombre de la semilla. ¿Ves? Se perdió la raíz original, el náhuatl clásico, se perdió la raíz original de on, pero si te buscas protonáhuatl o lenguas afines, hay que será, ha habido 100 lenguas del grupo utoazteca, en ellas el número 2 no se dice con la raíz on, sino con la raíz k. Bien, pero ya en náhuatl no lo vas a ver, dime. De Tecpac Posada nos pregunta, sí, que, cuál es el uso que se le da a la palabra iwan. Iwan, a eso voy, el Tecpac, qué buena observación. El yei, ye, bueno, de hecho la, el número yei tiene una raíz e. La i inicial y la i final son elementos de deslinde. En náhuatl esas i adelante o detrás de una palabra deslindan la expresión. Entonces, por ejemplo, tlapali, yo tlapali, deslinda la expresión. Es por eso que al componer ese número yei, que en variantes modernas se dice yei, y etc., con otras palabras, por ejemplo, en este caso, tiene una palabra adelante, le quitas el deslindante inicial. Si le pones una palabra detrás, le quitas el deslindante final. Por ejemplo, yetilistri. ¿Qué es yetilistri? La trinidad. ¿Ves? La trinidad. Uno dice yetilistri, sino yetilistri. Eso con propiedad, pero si dices yetilistri, se entiende lo mismo. Esa es la eternidad. ¿Cómo? Y el tilistri de la Trinidad. Ah, Trinidad. Ese es el sufijo tilistri, significa condición abstracta de algo. Es un ejemplo que puse nomás, ¿eh? Bueno, ahora respondiendo a la pregunta de Yaiterpa Posada, fíjense que están viendo que los números del 11 al 19 se ligan, se vinculan con un ligativo. Es decir, se forman del subordinal, que es el número de puras barras, y la cifra simple, que es la cifra de puros puntitos, a través de un ligativo on. ¿Bien? También existe en esta numeración el ligativo one, que es contracción de iwan, que quiere decir i, pero ese se usa únicamente para ligar órdenes, no para ligar cifras. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo se dice 400? Oye, ¿qué onda? Sensompli 400. ¿Bien? Sensompli. Pero si quiero decir 420. 420. A ver. Sensompli. Juan. Sensuali. 420. Así que el Iwan o el Juan sí se usa, pero para órdenes. Bueno. Eso era hace 500 años. En este momento se usa para las cifras, porque generalmente no se pasa al orden, esa es la verdad. Y por otro lado, yo noté una cosa una vez, escuchando unas conversaciones en el mercado de Costrán. Yo noté que en la conversación ordinaria se usaba el ojo. Pero si yo le preguntaba a esa misma persona, le pedía que me compusiera un número, lo hacía con Juan. ¿De dónde deduzco que lo está traduciendo al español? En español el ligativo es I. Si traducimos I al náhuatl, eso es Iwan. Entonces, si tú ves un número ligado con Iwan, me da la impresión que lo que hay en el fondo es una traducción del español, sea hecha directamente por la persona o sea que se haya heredado así a través de la cultura. Pero sin duda, si abres los textos del siglo XVI, no sé, lo que escribiste, el Xoch, el Castillo y demás, vas a ver el ligativo on. El ligativo on simplemente significa en unidad con, y es una, es además una sílaba que le da elegancia a la lengua y que tiende a desaparecer. Por ejemplo, no es lo mismo decir Mocuica. A ver, ¿qué dice ahí? Mocuica. Mocuica es nuestro canto. Tu canto. Tu canto. Pues no es lo mismo decir eso que decir Mocuica. Aquí yo estoy sumándole un on y contrayendo el lado de mon, que es tu respetable canto. Es decir, ese ligativo tiene la misma función que el sin, solo que el sin se pone al final y eso va en medio de dos palabras. Sí, es aparte, un reverencial. Aparte del sin, también es
una circunstancia de tiempo, porque el zin es aplicado ya en una circunstancia posterior a la invasión. Pues. Quiero decir que el zin tiene, antes de los españoles, tenía una función muy concreta, bastante discreta, también no se usaba tanto, y era vocativo, era como el o. ¿Ves? Cuando lo usaban los hombres, y solo los hombres, adquiría también una función como de respetable algo, pero se usaba discretamente. Por ejemplo, Topilsin, el nombre de Topilsin es prehispánico, obviamente. Ahí se usa por razones, pero no así como así. Pero los españoles aprendieron el náhuatl y querían hablarlo mejor que los mexicas, querían hablar con más elegancia todavía. Entonces hicieron un náhuatl clásico muy fino y todo lo que tú quieras, pero a mi juicio ya exagerado. Exagerado, expresiones larguísimas, imprácticas. Traen el beat del siglo de oro, creo. De hecho, hubo muchos españoles que cuya lengua materna era el náhuatl, nacieron aquí, eso era lo que oían, y la siguieron refinando. Una de las cosas ignoradas es que el náhuatl no es solo una lengua prehispánica, es una lengua mitad prehispánica y mitad poshispánica. Es decir, el náhuatl clásico tuvo 200 años antes de los españoles y 300 después de los españoles. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque también hay que ver el lado, digamos, el énfasis que le hicieron a la lengua. Una cosa que a mí me asombra es que había cátedra de náhuatl clásico en España en la década de 1520. Y hoy en México es difícil encontrarla. Uno se queja después de los españoles, pero la verdad es que había gente que me respetó. Oye, con esto terminamos los números. La semana que viene vamos a entrar ahora sí en Tonapovale. Es decir, a la combinación de 20 por 13. Y si nos da tiempo, entramos en año civil. Ahora quiero pasar a un poco de teología prehispánica.